Muy buenos días, querido auditorio. Empezó temprano la fiesta. Así nomás. Un sábado 11 de junio. Es un choque. Un choque con una vaca. ¿No se puede ver? Pues está gacho. No puedo mostrar la vaca porque es violencia, es sangre. Pero aquí estamos, están los pitiqueños. Mis queridos pitiqueños, los policías. Vamos a pararnos aquí. Pero pues... así nomás, querido Víctor. Desgraciadamente... azúcar. Vamos a llevarnos un cigarrito. Prendemos. Y por la neta del planeta. Ahí está la vaca. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios nosotros. ¿No le pasó nada? No, gracias a Dios, no. ¿Dónde será esa vaca? ¿Mande? ¿Dónde? ¿No saben? Que es de allí. ¿Ya le viste el fierro, qué? De la arete ya lo trae el muchacho, qué. Ya valió. ¡Don Gabriela! Con la noticia de que una vaca tuya sufrió un accidente y está muerta. Al Buentello, a la Blanca Buentello le digo, pues le amanece con un choque, con un carro menos. No tuvieron la culpa los chamacos, porque luego no debe empezar de que... que andaba pedo y que acá y allá. No, Blanca, cálmate. ¿Sí o no? Yo lo veo muy bien. Lo que no veo muy bien es tu carro, mira. Se lo acabaron. Esto lo puedes arreglar ahí, mira, todas estas partes las puedes encontrar ahí con la Pati. En el yunque Palo Verde. Todo lo del motor, ¿no? Y el carrocero, pues, ahí está el Tito Rodríguez. Y si no te gusta el Tito, está el Pío. Y ahí está la vaca, es una vaca blanca. Desgraciadamente no la puedo tomar muy bien porque es un muerto. Querido auditorio. Pues estamos en la carretera Las Calabazas. A la altura del Dos Gabrielas. Y pues, ahorita nos andamos teniendo con una más para allá. Porque me dijeron que iba a un carrito azul. Que ahorita iba a pasar un carrito azul, dijeron. Mejor hubieras dicho que un carro blanco, porque hay muchos carros blancos por acá. Carros azules no hay muchos, ¿eh? Así. Hay un carro gris, ¿no será ese? Ah, no, es azul, dijiste, ¿no? Gracias, querido auditorio, pues. Aquí estamos. Hay que hablarle a ya sabes quién. Al cuate Denis, que se venga, que se deje venir. Aquí hay carne. Aquí hay carne. Y si quiere carne, carne le damos. Ahí va la Azteca, miren. Producto nuevecito para los paperos. Sobre. Venga, su, llegó el patrón. Sí, te dije que era carro blanco. Tú dijiste que era carro azul. Buenos días. Ni tan bueno, va a decir. Y la neta del planeta, pues, va llegando el dueño de la vaca. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos pendientes con lo que se siga suscitando, querido Victorio. Hasta aquí llego porque sí se va a poner triste el asunto. Estamos pendientes. Gracias, querido auditorio. Si no han desayunado, váyanse a la isla restaurante. Unos mariscos. Si no, al quillús. Estamos pendientes. No, calentito.
querido auditorio. Es una vaca blanca. Tiene su nombre. Pero que descanse en paz. Estamos pendientes. Bueno, el señor Arrezón checándola. Váyase aquí a desayunar. Y si no, ahí están los. Están muy buenos. Recuérdelo si no ha. Si no ha comprado un celular, no lo compre, es bloqueado. En el Boulevard Aviación 18. Ya se debe haber dado cuenta la Blanca. No, pero ya, no, pues ya, mira. No, que no. No. Avísele a la Blanca despacito, no la vayan a mortificar mucho. ¿Eh? Despacito. No le vayan a decir de golpe. Además, díganle que va a comprar carro nuevo. Si no ocupo, va a decir, pues yo creo que sí. Anda otro equipo, pero ahorita va el otro avión. ¿Dónde va? ¿Para dónde va? Allá la dejó. Pero ahí con el puente. Ajá, con el puente. ¿Cómo parece usted, carajo? Y por la neta, el planeta. El vidrio se le puede poner en Vitrocar, ¿eh? Blanca, ahí está en Vitrocar. Están vendiendo cristales, ya les autorizaron a vender cristal. Este vidrio lo puede poner ahí. No hay otra, estamos pendientes. Ahí anda otra, ¿eh? Ahí anda otra. Se durmió el corralero. Estamos pendientes, querido auditorio. Cuídense, Dios me los bendiga. Acuérdense, si no han comprado boletos de Rifas Martínez allá en Altar, cómprenlo, es una GMC 2016 9. Para que se la va a sacar. 100 pesos el boleto. Así nomás. Un saludo a toda la raza que me. Estamos felices. Apenas el día empieza.